Misterio 51. Con David del Castillo. Muy buenas noches a todos. Ya estamos de vuelta. Regresa Misterio 51. Días que cambiaron el mundo. Samuel Morse patenta el telégrafo eléctrico en 1837. Pero vamos a ver un poquito desde el principio, que se dieron varios sucesos muy interesantes que van a terminar con una tecnología para la época sin igual. El primer telégrafo fue inventado por Claude Chappe en 1794. Era un sistema visual que empleaba una bandera basada en el alfabeto y dependía de una línea de visión para que se pudiera establecer la comunicación. Posteriormente, este telégrafo fue sustituido por el telégrafo eléctrico. Ya en 1809, un nuevo telégrafo fue inventado en Baviera. Este utilizaba 35 cables con electrodos de oro en agua. La comunicación terminaba a una distancia de unos 600 metros y era detectada por la cantidad de gas generado por la electrólisis. Pero llegamos a 1828, cuando Harrison Dear inventa el primer telégrafo de Estados Unidos. Este enviaba chispas eléctricas a través de una cinta de papel tratado químicamente para grabar puntos y guiones. Pero veréis, las bases para la evolución a gran escala de las comunicaciones electrónicas quedaron sentadas en 1825, con la creación del electroimán, ya que el poder del electroimán mediante el levantamiento de unos 4 kilogramos con un trozo de hierro de solo 200 gramos, envuelto en cables, eso sí, por los que circulaba la corriente de una batería, dejó muy claro que iba a ser una tecnología que podría ser desarrollada por los mejores técnicos. Sin embargo, el verdadero poder del electroimán se revelaría en el desarrollo de innumerables inventos en el futuro. Llegamos a 1830. Un norteamericano, Joseph Henry, demuestra el potencial del electroimán para las comunicaciones a larga distancia enviando, fijaos, una comunicación electrónica a través de 1,5 kilómetros de cable que activaba un electroimán, el cual hacía sonar una campana. Pero, como no podía ser de otra manera, llegamos a nuestro invitado de hoy, digamos, entre comillas, en días que cambiaron el mundo. Fue Samuel Morse quien desarrolló con éxito el electroimán y mejoró el invento de Joseph Henry. Morse hizo bocetos de un imán magnetizado basado en el trabajo de Henry e inventó un sistema de telégrafo que fue puesto en práctica y obtuvo éxito comercial. Como ya veis, amigos, todo depende casi siempre de que ese éxito comercial ayude a potenciar cualquier invento. Mientras trabajaba como profesor de arte y diseño en la Universidad de Nueva York, Samuel Morse demostró que las señales podían ser transmitidas por cable. Utilizó impulsos de corriente para desviar un electroimán que movía un marcador para producir códigos escritos en una tira de papel. El código Morse. Al año siguiente, el dispositivo fue modificado para incorporar puntos y guiones. Aquí llegamos a la finalización de nuestro proyecto. Hizo una demostración pública en 1838, pero fijaos que esto es lo de siempre. No fue hasta 5 años después cuando el Congreso le financia con $30,000 para construir una línea telegráfica experimental de Washington a Baltimore, a una distancia aproximada de 64 kilómetros. Otros 6 años más tarde, los miembros del Congreso
fueron testigos del envío y recepción de mensajes a través de parte de la línea telegráfica. Morse y sus colaboradores obtuvieron fondos privados para ampliar su línea a Filadelfia y Nueva York. Y es en este momento ya cuando se empieza a utilizar el telégrafo en pequeñas empresas. Es en 1861 cuando la Western Union construye su primera línea telegráfica transcontinental a lo largo de las vías del ferrocarril. Y en 1881 el sistema postal telegráfico llegó a las zonas rurales por razones económicas. Y este se fusiona con Western Union en 1943. Como siempre, añadimos algún dato de interés y en este caso, fijaos, el código Morse original se imprimía en una cinta. Sin embargo, en Estados Unidos se desarrolló la operación en clave de oído. Esto es, un operador debidamente capacitado podía transmitir entre 40 y 50 palabras por minuto. La transmisión automática, que se introdujo en 1914, manejaba más del doble de esa cifra. Sin duda es un día importante el 28 de septiembre de 1838, ya que comenzaba a cambiar de una manera para siempre, para toda la vida ya cambiaría la forma de comunicación a media y larga distancia. Continuamos. Misterio 51.